Test de retención visual de Benton. Eh, este test es utilizado para evaluar la percepción y la memoria visual. Tiene una duración de 10 minutos y algo muy importante es que una vez iniciada la prueba no se podrá pausar. Por eso, como comento aquí en los elementos necesarios para realizar la prueba, Está el tener nuestra concentración y memoria durante los 10 minutos que dura la prueba. Para ello es necesario un lugar tranquilo y de hacer posible sin interrupciones. Para realizar la prueba necesitaremos un ordenador con ratón y acceso a Internet. Vamos a pasar a ver en qué consiste el, el test de retención visual de Benton. Este test consta de 10 preguntas y en cada pregunta se van a repetir los siguientes pasos, es decir, toda la dinámica, la dinámica durante toda la prueba será estos tres pasos que vamos a ver. Inicialmente aparecerá una imagen por 10 segundos, por ejemplo, una imagen similar a esta o de este tipo. Eh, luego esta imagen desaparecerá por 15 segundos durante este tiempo, la idea es que mantengamos la imagen que hemos visualizado en nuestra memoria. Es decir, no nos podemos eh, ayudar de un soporte externo, ni escribirla en un sitio, ni nada. Solo la, podemos, la, la tenemos que mantener en nuestra memoria. Después de ello, aparecerá en pantalla eh, varias opciones, varias opciones, figuras, que en las cuales nosotros tendremos que elegir la imagen que vimos inicialmente. En este caso, la, la opción correcta, para, para esto tendremos 10 segundos. Vamos a visualizar, es, es, es muy rápido, nos aparecen las imágenes y nosotros rápidamente tendremos que detectar cuál fue la imagen que vimos inicialmente y apuntarlo en el formulario para las respuestas que, que, que os he enviado en el, en el correo con las indicaciones. Aparece un enlace que pone acceso a la prueba. Ahí está el acceso al, al formulario donde haremos la prueba. En este caso, eh, siguiendo el ejemplo, la opción correcta sería la opción 2, porque vemos que es la misma imagen que vimos inicialmente. Con lo cual, la respuesta en nuestro formulario sería opción 2, Mar marcaríamos la opción 2 para la figura 1, suponiendo que esta sería la primera pregunta. Vamos a repasar algunas instrucciones para, para realizar la prueba. Eh, bueno, solo se puede seleccionar una opción, es decir, solo existe una respuesta correcta. La respuesta correcta será la imagen que cumple con la misma posición y tamaño como lo hemos visto en el ejemplo. Aquí tiene la misma dirección y el mismo tamaño de que la imagen inicial. Para realizar la prueba tendremos dos ventanas del navegador abiertas, una con el vídeo de la prueba, es decir, una donde nos van a ir saliendo estas imágenes y otra ventana con el formulario para contestar las preguntas, es decir, un formulario que tendrá una, una entrada, una pregunta para cada uno de los ejercicios que vamos realizando. Para la realización correcta de la prueba no es posible pausar, retrasar o adelantar el vídeo. Me refiero al vídeo donde van apareciendo las imágenes. Solo podemos utilizar nuestra memoria para responder el formulario. Mientras respondemos, no podemos escribir ni dibujar en ningún sitio, es decir, ninguna ayuda externa como he mencionado inicialmente. Ahora ya podemos acceder a la prueba desde el enlace que os he indicado en el correo con las instrucciones y muchas gracias por participar en este ejercicio.